venimos, ¿a dónde venimos, Juan? A una tienda de recuerdos. Esa que, ay, esa que está ahí. Esa. Miren, ya andamos en la tienda de souvenirs y quiero esto. Ay, yo quiero llevarme esta bolsa. Mira, tiene, no se mira en la cámara, pero tiene bling bling. No, no se mira, mira en la cámara. Pero aquí sí. Mira, para echar aretitos o algo, ¿no? Bueno, voy a ver primero, a ver si hay una esfera, porque recuerdan que quería una esfera y a ver si la hay. Fanny está agarrando. Fanny, vamos. Miren, esto es delantal. Vamos a ver si me llevo una de estas, que está bonita. Está cute, me encanta. Cuesta $24. Acá hay más. Miren qué bonitos vasos. Oh my god. So cute, mamá. ¿Y like it? Sí, mira este. Este cuesta $16. Está muy bonito. ¿Verdad? Este de galletita, miren. Ay, qué cute, qué bonito. Ok, vamos a ver qué más miramos por acá. Mira, ven. Mira los vasos de Las Vegas, Fanny. Mira. Miren. $13 un vasito de Vegas. Ok, vamos a mirar más. Vengan. Ven. Esta tiene también blim blim. Está bonita, ¿verdad? Y chiquitas. Miren. Esta me gusta, ¿verdad? Otra vez venir en el avión y echarla. ¿Verdad? Porque no va a ser la primera vez que vengamos, ¿verdad? Platitos. Es la foto del recuerdo. No, no. Después no haya que hacer uno con tanto. ¿Se acuerdan que quería una, cómo se dice? $200. Una esfera de Las Vegas. Y miren, encontré estas y esa. Y esta es la que mismo que miré la. En el Caesar Palace, pero ya me lo costaba lo doble, aquí me cuesta más barato. No sé si llevarme esta o esa, porque yo creo que me dure mucho tiempo. Entonces, miren, acá está otra y otra. Oh my god, esta. Mira, Fanny, ¿cuál nos llevamos? Me encanta esta. Y está esta otra, miren. Qué belleza, pero me encanta esta, para que vean como que es de Navidad. Ah, esta también. Bueno, voy a ver cuál es. ¿Cuál creen que escogí? Ahí me dicen en el comentario. Al final del video les digo cuál escogí. Chocolates de Las Vegas, vean. ¡Qué rico! Vean, para quien quiera regalar chocolates de Las Vegas. Ahí está la grandota. ¡Oh, qué grandota! Las Vegas, ah, me encanta. Bien. Me dan ganas de llevar un chocolate, pero está ya quebrado y es el único que está, para llevarlo de recuerdos. Aquí encuentran muchas cositas de recuerdos. Cada vez que venimos a Las Vegas, venimos a este lugar porque está barato y aparte está bueno. Otro es chocolate, ya es chocolate, $5. Y ese, me encanta ese también. Ay, no sé, voy a ver. Pero vean qué bonitos, miren. Bien decoraditos, están muy, muy bonitos. Miren, oh my god, este está precioso, pero no dice Vegas, oh sí, sí dice Vegas, oh my god, aquí está bien bonito, miren, y arriba dice Vegas, voy a ver cuál de las dos, pero este también está precioso, oh my god, qué bonito, sí, es un árbol de Navidad de puras esferas de Las Vegas, miren, ah, este también está bonito. Está cute. Está muy bonito. Voy a llevar una rosa. Esta. Ay, sí. Está bien montada, pero no sé. Me encontré algo para el año. Hoy están a $10. ¿Estás lista, Fanny? Vean lo de Navidad ya. Okay. ¿Quieres eso? ¿Quieres o no? Bien, el año 2023. Mira. Para ahora año nuevo. Me gusta ese. Porque tiene las plumas. ¿Verdad? Miren, me ando hallando cosas para. A ver.
para año nuevo. Me gusta este. ¡Oh, está bonito! Miren, está muy bonito. O también uno de por acá de Las Vegas. Vean qué bonito está. Pero creo que no es mi estilo. Entonces, no. Está muy feo. No, creo que este no me va. Se lo dejamos a alguien más. Pero este sí me encantó. Como más decentito. Está muy bonito. Bueno, voy a ver qué. Si no, no voy a ir cargando por todo el aeropuerto con eso. Bien bonitos, miren. Están muy bonitos. No hay cuál, si llevármelo o no. O de plano no. Voy a ver. Esos llaveros dicen que son para la buena suerte. Vean, se van como el del dinerito y estos. Y me encanta este verde y este. Pero también está este rosita. Vean, yo no sé cuál de estos llevarme. Están bonitos. Qué bonitos están. Vean, mira este del perfume que me le mira. Ay, este está precioso. ¿Cuál me llevo? ¿Este de trébol o este? ¿Cuál de los dos está más bonito? Sí. Ven. Que llevamos varias cosas. Una y una. ¿Cómo se llama? Fortuna. Ajá, para la fortuna y llaveros y muchos, muchas cosas nos regalas. Ya nos vamos de aquí. Nos vemos en el siguiente vlog. La de pagar. Vámonos a pagar lo que se compró. Ok, ya vamos a continuar nuestro vlog del día de hoy. Vamos a pagar. ¡Traste! Stephanie, para su mochila, ¿verdad que sí? Oh my God, Stephanie. Good job. Ok, vamos a pagar pues. Yep. $70. Ok, let's go, honey. Let's go. Y un recuerdito. Ok, vamos a skate. Oigan, pues ya no le he podido grabar más nada ahí porque nos anduvimos paseando en los casinos. Vean que esto fue lo que compramos en la tienda de souvenirs de Las Vegas y vean que este fue el que ganó, este fue el que les dije que me traje este ornamento para tener recuerdos de Navidad que fuimos a Las Vegas. Entonces este fue el que agarré. ¿Qué compramos? Compramos llaveros y el nombre de Stephanie, ya se los había enseñado creo. Mi esposo compró este también para su troca y recuerditos para a sus amigos en el trabajo. Y acá compramos también nosotros. Kimberly ya se llevó los de ellos a su maleta para antes de irnos a Las Vegas, pues que ya los tiene ahí listos para llevar. Y mi hijo compró este calendario bien bonito que es de Las Vegas. Vean qué bonito está. 2023. Ya estaban a la venta y dije, pues vamos a llevárnoslo. Y este costó creo que $5. Y miren qué bonitas las imágenes de Las Vegas. Estoy aquí en el cuarto donde me estoy quedando con mi hermana. Y esta cojita me la traje desde Houston en el avión. Así de que le puse este aquí porque su ¿cómo se dice? Su cemento, su piso es de madera, como así, en la maderita. Traje la cojita y la puse aquí. Vean, este es pues el calendario que les dije, miren, lo pueden poner en color rosita o así. Así de que si van a Las Vegas, vayan a las tiendas de souvenir que son más baratas que si las encuentran en los casinos. Si se quieren llevar un souvenir de los casinos en las tiendas, están más caras porque yo este ornamento de Navidad lo agarraba en $14 o $7. No me acuerdo en qué casino lo miré así. Entonces dije, no, yo voy a las tiendas de souvenir y me cuestan más baratos. Este me costó $5 y allá me costaba el doble. Entonces, consejo del día, si vienen a Las Vegas, váyanse a las tiendas de souvenir que los agarran mucho más baratos que en las tiendas, en los casinos y que están adentro, las tiendas de souvenir adentro de los casinos los agarran más caros. Y ya, eso fue todo. Este, pues le digo, este es de mi esposo y este es el mío, vean, para mis trocas. Entonces, me encantaron mis souvenirs y este, tengo más, pero no sé dónde dejó. Se me dice que Kimberly se los llevó para su maleta a empacarlos y sí. Fue todo. Así que esta fue mi compra, $70. Imagínense, son 5, son 10, 20, 30. Algunos costaron más, como este $7. Por eso es que salieron más.
Este 5 son 50, creo. 50. Y este 60. 50, 65, 70. Y Kemily agarró 4 más. Y la momia, que no sé dónde la dejé. Yo creo que se le van a empacar. Pero fueron $70 ahí. Ahí nomás les doy el tip por si quieren ir a Las Vegas, si quieren ir a las tiendas de souvenir, pues más o menos esto fue lo que gasté. Y hay muchas cosas para llevar, pero créanme que pues no las necesitaba. Creo que algo chiquito está bien. Para que no gasten tanto. Y aquí los dejamos con este vlog porque voy a seguir grabando, no sé cuánto, porque a menos nos vamos. Y entonces quiero tener como todo empacadito para no andar batallando. Así que nos vemos hasta mañana. Adiós. Thank you.